Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de este King Arthur Legión Novena. Continuamos con la partida, seguimos con este endgame y he estado fuera de cámara pensando un poco en a quién asignarle el libro de habilidad que conseguimos en el vídeo anterior. Este que teníamos por aquí. Y concretamente he pensado en asignárselo a Octavio. Ya dije hace tiempo que este personaje tiene habilidades que me interesan mucho y he visto algunas de ellas que quizá me debería poner. Y en concreto, yo se lo he dado ya mismo el puntito. Me voy a poner esta habilidad de aquí, el fortificar, que dice que el aura bloqueadora, que es esta habilidad suya, que le da un 50% de bloqueo a los aliados adyacentes, ahora, con este punto, también le va a dar 3 de armadura irrompible. Y he pensado que esto nos va a venir muy bien, porque estamos viendo un poco la tendencia del juego a que ahora muchos enemigos, la mayoría, tienen un boss o alguien gordo que le da lo del aura de resistencia, por lo que normalmente no podemos vincular con Plutonio ni provocar con Octavio. Así que llegará un momento, o va a ocurrir, o ya está ocurriendo incluso, que los enemigos nos van a llegar, nos va a pegar, y claro, en estas dificultades pues meten mucho daño. Así que quizás en esos momentos en los que vamos a recibir daño sí o sí, nos podemos apiñar un poco alrededor de Octavio y así nos beneficiamos en parte de su bloqueo y de también de esta armadura adicional que vamos a poner ahora, ¿no? Creo que no es mala idea. También tiene esto de reducción de ataques a distancia, que tampoco es malo. También tiene esto que le da otro 25% más de bloqueo. De hecho, son cosas interesantes que supongo que si me dan más libros o podemos tener más habilidades con Octavio de alguna forma, me acabaría poniendo. No sé, pero bueno, por lo menos ahora, si nos apiñamos alrededor de él, vamos a tener un poquito más de armadura. También he estado fuera de cámara rompiendo algunas cosillas. Tenemos más recursos de edificación para mejorar más cosas. Concretamente, voy a mejorar el arma de Gavius, que me ha gustado. La verdad es que creo que hicimos lo del más 15 de daño bastantes veces en la partida anterior. Me parece interesante este arma, así que vamos a mejorarlo con uno más de daño todavía. Aparte, como tenemos uno más de daño, también vamos a hacer el 15 más rápido, al fin y al cabo. Así que la mejoramos. Y voy a mejorar también el arma de Plutonio, que aunque tengo mis dudas realmente, el tema de la necrosis, no, o sea, vamos a empezar con poca necrosis, pero el tema también de que dé más daño a los aliados está bien. Y aparte, bueno, si también le damos uno más de daño, también vamos a empezar quizás con suerte con un poquito más de daño a la necrosis adicional, ¿no? Así que nada, mejoramos esas dos armas. Puedo seguir mejorando cosas, pero como sabéis no me quiero quedar sin recursos, por si por lo que sea hay un evento o algo que me pida recursos de edificación, que no lo sé, poder darle respuesta correctamente, ¿no? Pues nada, esto por aquí, y vamos a ir a la siguiente misión, que era una nada más solamente, efectivamente, la del rey Fomoriano. Misión... Ah, un segundo. He visto también que tenía disponible aquí en el Consejo de Guerra el saqueo. El de 100% de... Ah, no, mentira, no lo tenía. Vale, pues lo miré fuera de cámara y juraría que lo tenía disponible. No sé, se me fue en la cabeza seguramente. Pensaba que a lo mejor vi el tributo sin querer, me equivoqué. Vale, pues nada. Iba a darle al saqueo, pero no puedo darle, así que olvidadlo, no he dicho nada. El rey Fomoriano, única misión disponible y primera de momento, no se habrá más, de nivel 19. Dice el rey Fomoriano: tribuno, tenemos noticias sobre Bres, el rey Fomoriano. Es el enviado del titán Valor y asestaríamos un golpe devastador a su ejército si derrotamos a este emisario. Ahora mismo, Bres es vulnerable, está planificando las próximas batallas en unas antiguas catacumbas bajo Avalon y solo cuenta con la compañía de sus guardias personales, pero os advierto que son grandes guerreros, de los mejores, y el propio Bres es un enemigo temible. Vale, pues vamos para allá, Fomorianos obviamente, y nos dan un botín, o sea, una reliquia como botín, así que vamos para allá. No nos vamos a enfrentar directamente a Valor, sino a... al tal Bres, ¿no? ¿Es ese? También tiene un ojo nada más, ¿no? Si es ese... es como Valor, entonces. Ah, pero ya nos enfrentamos. Rey Bres. Espera. ¿Va a huir o va a ser una misión de un solo combate? Mira, tenemos 8 almas aquí. Vale, hay almas esparcidas. Hostia, va a ser una misión de un solo combate, ¿verdad? Porque veo almas esparcidas por todos lados y esto no suele ser normal. A ver, Rey Bres, ¿qué tienes? Aparte de muchísima vida y muchísima armadura. Tiene 90 de armadura, ¿eh? Obviamente resistencia enorme, por supuesto. Más 20% al daño, inmunidad contra empujo y inmunidad contra derribo. Mete una hostia de 33 a 50. Roca oportuna. 3x3 y causa derribo. Hostia, eso puede ser peligroso, ¿eh? Cuerpo a cuerpo también esto. Maldición que mete debilidad. ¡Wow! Rayo cíclope. Inflige daño en una zona de 2x10 casillas. Y prende el suelo. Choque terrestre. Vale, supongo que lo suyo sería primero, supongo, matar a los... a los otros, ¿no? ¿Qué resistencias tienen? Muchísimas. Muchísimas. A ver, ¿te puedo ir bajando? Ah, bueno, no son tantos. O sea, quiero decir, tiene... ¿Por qué aparece el símbolo de él como un arquero? Como un triángulo. Porque atacará a distancia, supongo, con esto no. Ah, alcance 2, tiene alcance 2 en el golpe. Y esta gente también.
Vale, por eso entonces le ha puesto distancia, porque apega alcance 2. O sea, por eso sale el triangulito. Solamente tiene entonces dos hechiceros, dos maestros del viento y dos campeones rompeescudos, que obviamente tendrán también muchísima resistencia, por lo que no vamos a poder ni provocar ni vincular. Bueno, primero tírate invocación de Marte, eso lo tengo clarísimo. Ay, ¿contigo qué hago? A ver, puedo tirar la torreta para distraer. Por otro lado, si tiro esto, ganaría movimiento y puedo irme a coger almas que seguramente me van a venir bien. No sé si voy a poder doppelganguear. A ver, hay muchas almas de 8. El problema es que se van a ir reduciendo con el tiempo. Hostia, no sé qué hacer. No sé si pasar de las almas o no. A ver, es que tengo que llegar a 60 para meter un doppelganger, ¿eh? Son muchas almas las que tengo que coger para llegar a 60. Es que incluso cogiendo 5 de 8, claro, llego... No puedo. Creo que no, ¿eh? O sea, tendría que cogerlas prácticamente todas las que hay en el mapa para poder llegar a 60. Bueno, ahí estos van a ir soltando. Claro, de verdad. De hecho, esta gente creo que sueltan 20 almas, ¿no? Cuando mueren. 4 grupos de 5. No sé qué hacer, ¿eh? El problema es que como me mueva por ahí a lo loco. Bueno, puedo intentar ir. O sea, si lo hago, puedo ir para acá y después quizás coger esos 8 e intentar tirar hacia arriba. El problema es que a lo mejor este viene hacia mí. Hacer. No sois inmunes al veneno vosotros. Claro, pero soy. No voy a meterlos tampoco vulnerabilidad a esta gente. ¿Esto qué es invocación? Hostia, puedo invocar a gusanos. A ver, quiero matar a los maestros del viento primero, eso lo tengo claro. ¿Tú puedes pasar por aquí? Sí. Y por aquí, hostia, tiene que dar toda la vuelta. O venirme contigo para allá. Y quizás lo haga. Sí, vamos a ir contigo para este. Más que nada porque no le puedo dar coger la espalda de otra forma. Vamos a tirar esto. No sé qué hacer, ¿eh? Y quizás es mejor poner torreta. Para, básicamente para distraer. De hecho, el único objetivo va a ser realmente para distraer. Le puedo poner una torreta así, a esta aquí delante, para que vaya por ella. Para que no pueda, de hecho, moverse muy bien. Sí, no lo veo tontería. Una torretilla ahí. Había un decreto que nos daba, ahora que lo estoy pensando, nos daban las almas al principio de la partida. No sería a lo mejor tontería comprar el decreto para este combate, ¿no? La cosa es que no sé si va a haber algo más después de este combate. O esto es todo. No sé si va a huir el Rey Brace y vamos a tener que buscarlo en las otras habitaciones o aquí termina. Creo que también había una misión, ahora que me lo estoy acordando. No sé si era del endgame o del juego base. Que también tenemos un combate en una sola habitación y el resto del mapa no lo visitamos. Quizás sea el mismo, ¿eh? La misma idea. Estoy pensando qué hacer con esta gente. Plutonio, yo creo que tú... No... Bueno, espera, si le metes... Es que no sé si puedes encadenar la necrosis. Le hace cero, literalmente. Vale, o sea, tú tienes que atacar con necrosis sí o sí. La cosa es donde nos movemos. Te llega. Vale, este en realidad con la torreta quizás no te llegue, ¿eh? Pero es que te ponga donde te ponga. Voy a venir por ahí a ver si este no se acerca o le tiene que dar la torreta primero. Es que este no puede pasar. No debería. Espera, sí puede pasar. Le he puesto mal la torreta. Bueno, a lo mejor le ataca, no sé. Pero sí que puede pasar. El problema es que si me junto mucho, también me puede hacer el otro ataque en área, ¿eh? Te quedas tú por aquí. Es que igualmente te llegas. Te pongo donde te ponga, te llega. Yo qué sé, métele a este la necrosis, venga. A menos que le dure más tiempo. I'm ready. Creo que me voy a poner... Contigo me voy a poner aquí. Directamente. Para intentar hacer que te ataque a ti, claro. Golpea que es gratis. La
quitado 2 de armadura. Solo le quedan 87. Provoca. ¿Y tira esto a quién? Vamos a tirárselo. ¿Tú pega? Pega otra vez, venga. Gallo, es que lo que digo, para venir aquí gasta demasiado. Gallo se va a venir para este. Ponle la armadura. Es que no sé qué ponerle la armadura, la verdad. Al que sea, Gallo mismo, venga. ¿Esto se considera espalda ya? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. No sé si tendría que haber ido realmente a por este también. Obviamente no lo voy a matar. Vale, nos quedamos aquí. ¿Tú llegas? No llega a pegarnos. Ah, puedo hacer el salto, aunque no lo vaya a matar. Pero lo puedo saltar. Y una cosita de estas. No, quédate con el punto de acción mejor. Vale, a ver qué pasa. Aquí nos van a destrozar, ¿eh? Miedo me da lo que ocurre aquí. Rayo cíclope. Hostia, qué chulo. Casi nos matan estos dos ya, ¿eh? Maldición entumecedora. Vale. Oh, mira, le ha metido debilidad a este. Vale, no está mal eso. Oh, nos van a tirar plutonio. Ha rugido. Ah, nos ha metido debilidad. Pero no nos pega, vale. Bien. Pues la torreta han pasado de ella, ¿eh? Hostia, plutonio. Qué mal te veo. Tía, este combate es muy duro, ¿eh? Y encima invoca gente. Y este también. Este, de hecho, es que va a morir. Es que no lo puedo mover de aquí ahora. Ojo, que matan a Plutón. No, no, no llegan a matarlo, ¿no? Muy chungo esto. Quiero matar a este, pero... Porque pone que me hacen daño, un momento. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me está haciendo daño? ¿Aquí el huracán o qué? ¿Qué me hace daño aquí? Si en realidad soy inmune a los ataques de oportunidad. ¿Qué me está pegando? ¿El huracán será? ¿Hay que un huracán que no estoy viendo? Idea. No tenía que quizás que haber hecho el salto. No, vale. Cosa que hemos aprendido. No tengo que hacer el salto en el primer turno porque podría matar a un gusano en este segundo turno. Y ya lo he liado haciendo eso. Vente aquí. No, y es que no lo mato. No, este combate no lo estoy haciendo bien. Hay que replantearlo, ¿eh? Este combate no va a salir así. Ah, mira, ahora no me pone que me hace daño a nada. Qué raro. Pero sí, he hecho mal haciendo el salto en el primer turno. Sin duda. Vale, uno ha muerto. Este está de espalda. Ah, pero claro, no llega. Claro, es que, por ejemplo, ahora podría haber hecho el salto al maestro del viento. A ver, vamos a seguir, pero no me veo para pasarlo así, ¿eh? De hecho, ni siquiera mato a este. Claro, y con este hago menos daño porque lo tengo cuerpo a cuerpo al otro. ¿Y a este no lo veo? No lo veo en ninguna casilla. Sí, en esta sí. El planeta va a morir, pero el problema es que tampoco puedo hacer mucho más. Bueno, si me alejo, ¿podré alejarme y no que no me mate? Sí. Ay, pensaba que iba a coger esas almas. Vale, por lo menos no ha muerto, pero... ¿Y Plutonio qué? ¿Le siguen metiendo necrosis, aunque sea? Es que le avanza muy lentamente, claro.
Vale, Plutón va a morir, lamentablemente. Así que, mira, métele más necrosis para que le dure más tiempo. Pero tú estás muerto, Plutonio. Aléjate un poco, yo qué sé. Tú tírate a provocar. Tírate... Es que ni siquiera provocamos a los gusanos, ¿eh? No sé qué hacer contigo. Tírate eso, supongo. Le metes quemadura. ¿Quién nos queda? No nos queda nadie. Vale, esto está mal, ¿eh? Esto obviamente no lo vamos a pasar así. Vale, Plutonio murió. Ah, bueno, claro, aguanto un turno más, es verdad. Aguanto un turno. Pues mira, entonces puedo seguir metiendo necrosis, por lo menos. Y además los gusanitos, que ya eran bastantes bichos, encima meten gusanos también. Lo que falta... Uy, a este le coge la espalda bien también, ¿eh? A lo mejor me tendría que quedar en formación... Precisamente lo que estaba comentando al principio. A lo mejor me tengo que dar en formación al lado de Octavio con todos. Para que vayan ganando armadura. No sé. Vale, Plutonio, estás muerto. Pero bueno, antes de morir, intenta... Nada, meter más necrosis, básicamente. Mira, me han puesto en cooldown el robot. ¿Por qué me han puesto en cooldown las habilidades? Porque estoy muerto, cuando estoy muerto se me pone en cooldown, no lo sé. Nada, estoy acumulando necrosis ahí, yo qué sé. Ah, y los gusanos también, claro. Tú ahora... Vale, puedes darle a los gusanitos, supongo. No lo ves. Ahí ves a tres. No, claro, no lo ves, pero... Ah, no, vale, pero si te pones aquí sí ves a uno más. Y a este. Y pega también a este, a este. A ver si los matas. ¿Has atacado ya? Sí, tú has atacado a Plutonio. Pega que gratis. Tú haz esto, supongo. Vale, gusano muerto. Tú sigue cogiendo cositas aquí. Ah, este todavía sigue vivo, claro. El maestro viviente sigue aquí. Me había olvidado de él. Completamente. Mierda. Vale, no estás ahora mismo intangible. Es que faltan demasiada gente todavía por matar, ¿eh? Ahora tengo lo del salto, pero claro, ya un poco tarde. O puedo ir a por este. Le pegaré una vez solo. Mira, vente aquí. Vale, gusano muerto. ¿Y si le pegas de frente, aunque sea con el salto? ¿Tú puedes poner otra vez? Vale, ponle otra vez esto aquí a Gallo. A ver si podemos aguantar con Gallo ahí. Vale, muévete para acá. No. Un poco más. Vale, esto lo vamos a matar entonces. Vale, este es Cayó. Ojo que podemos tirar doppelgangers, creo, ¿eh? Lo podemos tirar, sí. Vente aquí. Este no llega a pegarte. No llega, si te puedes poner hasta aquí incluso. Podemos tirar doppelgangers ahora. Y ya digo, no van a hacer mucho, pero a lo mejor pueden distraer a esta gente. Y Plutón, obviamente, no puede hacer nada. Doppelganger, ¿dónde estáis? Bueno, uno que se encargue de... el gusano. De hecho, cógeme estas almas también. Para después. Y el otro que se meta por aquí, supongo, para que no vayan a por... A por Gallo o algo, ¿no? Vale, tú que tírate el provocar. Vale, de hecho el gusano lo obligas a atacar, ese gusano está muerto. Y vamos quitándolo de dos en dos armaduras, de uno en uno. A este ritmo. Pues nada, Plutonio. Lamentablemente Gallo.
Pero bueno, le ha metido necrosis antes de morir. Ojo, que este se mueve o qué. ¿Qué ha hecho? Se está moviendo, ¿eh? A ver, está comiendo los daños de las... Ah, nos ataca por la espalda. Hostia, ha sido listo ahí. Este también se mueve. Ha pasado del doppelganger, ¿eh? Nos ha metido debilidad a todo el mundo, maldito. Y este se va por el doppelganger, ¿no? Bueno, sigue vivo aún. ¿Para qué vamos a tener lucha encarnizada? Bueno, no, no tan encarnizada porque casi me mata ya, ¿eh? Quita esto. A ver si lo puedes matar tú a él antes de que te mate. A ver, tiene mucho veneno. Veneno y sangrado. No muere, ¿eh? Bueno, pero va a morir con el veneno. O sea, ahora no, pero va a morir, va a acabar muriendo con el veneno y sangrado. Vale, contigo. Ah, el gusano está demasiado lejos para que puedas verle. Bueno, tira aunque sea esto. Dale, ahí. ¿Y no es por la espalda esto? Momento. No, no tienes ataque por la espalda. Aquí no los ves, ¿no? Aquí no los ves. No lo pillas por la espalda en ningún lado, ¿eh? A lo mejor aquí, claro, pero ya sería demasiado, ¿no? Sería demasiado. Tendrían menos ataques aquí. Bueno, pero aunque tenga menos ataques va a ser por la espalda. Puede ser que merezca la pena. Dale aquí. No, en realidad, bueno, sí, da igual. Tampoco estamos haciendo mucho. Tú tírate esto. No sé si coger las almas, ¿eh? O venirme aquí directamente y pegar también por la espalda contigo. ¿Esto no es espalda o sí? Sí, es espalda. Ah, pero no tengo más movimientos, no tengo más acciones. Vamos a intentar cargarnos a este. Esto todavía está aquí vivo, vale, ve pegando. Bueno, ponte también esto. Por si acaso puedes al menos distraerle un poco. No, si te mueves no puedes pegar más. Pues pega ahí. Vale, eso, o sea, el gusano morirá. El otro doppelganger. Ah, está, claro, está ahí, sí. Vale, tú eres Gavius Messala. Tú tírate armadura, supongo. Y pega, pasa que estamos débil. ¿Puedes pegar a este? Sí. Vale, pégale uno a cada. Consigues uno también de puntos de acción. Y pega aquí, supongo. Tú te vas a tener que quitar de en medio. Ah, mira, este no le ha metido en la debilidad, perfecto. Vente aquí. A ver si no, creo que puedan matarlo, ¿no? Hombre, puedo coger almas. Al menos no para hacer otro doppelganger, pero para hacer esto. Bueno, ahora no llego. Le queda un tu... No, le quedan dos turnos de escudo protector, vale. Vente entonces aquí. E incluso, mira, tírame una trampa. Ah, no puedes tirar una trampa ahí. Venga, nos quedamos así. A ver qué pasa. Le van a dar a Gavius ahora, ¿no? Por la espalda otra vez este. Maldito. Ah, lo esquivamos, perfecto. Ese golpe no lo hemos esquivado. Nos han derribado. Vamos a perder ahí puntos de acción. Van a matar a Octavio. Está aguantando ahí, vale. El doppelganger ese va a caer también. Vale, antes de morirte, doppelganger, píllame almas. Vale, coge esta y coge esas cuatro de ahí. Porque ya en realidad tú estás muerto, así que... Puedes hacer... Puedes llegar a... No. Aquí te podrías teleportar, pero no llegas, ¿no? Ah, mira, si llegas a pegarle. Pues dale un gran golpecito a este. Ahí antes de morir. Este doppelganger sigue vivo. Tú estás con menos puntos de acción, pero puedes pegarle a este por la espalda. De hecho, lo matas, creo. Vale. Uy, qué de almas aquí, ¿no? Muchas almas. Tú tienes una torreta, por si acaso alguno le da por ir por ella, que no creo, pero bueno. Tiene una torreta y... ¿Cómo va la necrosis de este? Tiene 7 turnos de necrosis, ¿eh? De 23 a 28. Lo que no sé es si sigue escalando una vez que no está... Que no está este hombre, que no está Plutonio. Yo qué sé, pues pégale un lanzazo, yo qué sé. Tampoco puedo hacer mucho más, Floriano. Tú hemos dicho que ya está. Este doppelganger se puede venir. Vamos a ir a por este ahora, supongo.
Aunque Octavio es posible. Bueno, no va a caer todavía, claro, aguanta un turno más vivo, por lo menos. De hecho, creo que le vas a dar. Te vas a poner tú mismo esto. Porque parece que ahora sí que están yendo por ti. Veo un golpe que es gratis. Llega otro aquí, tiene 5 puntos y puedes tirar ahora también aquí algo de daño a los dos. ¿Le das? Le das a los dos, dice, ¿no? Vale. Por lo menos le metes un poco de quemadura y lo ciegas también un poco, no mucho. Vale, tú tira esto otra vez, que no lo tenías tirado. Y esto es por la espalda. Quiero coger las almas, pero... Venga, pero nada, vamos a coger las almas. Son muchas. A ver, podría llegar a hacer otro doppelganger, cuando mate a este. De hecho, me voy a alejar. Bueno, no, espérate, pega. Vale, ojito aquí, porque si me alejo... Vale. Pilla almas. Si te vienes aquí, ¿vas a poder después coger la espalda? Sí. Vale, venga, me voy a quedar cuerpo a cuerpo con él. No me gusta la idea. La armadura ya empieza a bajar, ¿eh? Le hemos bajado muchísima armadura ahí. No me he fijado cuántas, pero bastante. A ver, estoy empezando a ganar un poco de esperanza, ¿eh? Solo queda él, realmente. Bueno, no sé si habrá más combate después de esto, pero... Estamos sin Plutón ya. No, ¿quién me queda? Ah, el doppelganger no ha hecho nada, espérate. Voy a verle pegando aquí por la espalda. Vale. Y vente aquí, aléjate un poco. Vente por este lado, a ver si no voy a ser que haga ataques en área o algo. Vale. ¿Se está moviendo? ¿Por qué hemos hecho ataque de vigilancia? Ojo, ojo, ¿qué está haciendo? Se está se está moviendo para volver a coger la espalda. Vale, pero ahora tengo la armadura. Vale, pues no sé qué movimiento ha hecho ahí, pero nos ha ido genial, ¿eh? Porque este sigue todavía aquí. Bien, 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 bien. Ponte el provocar. Adelántate. Pega. Ponte las espaditas también. Y pega otra vez. Tú. Bueno, puedes tirar aquí a tope esto, supongo. Que lo suyo es coger en la espalda, pero. Dale aquí las 8 veces. Por lo menos le quitamos un poquito de armadura cada vez, ¿no? Lo que pasa es que esto ya se va a poner en cooldown mucho tiempo, ¿eh? Vale, ¿tú cómo estás de puntos de acción? No sé si hacer ya tu habilidad aquí. Y después, ¿lo puedo hacer otra vez en realidad el turno siguiente? Yo creo que sí, lo voy a hacer. Mejor que los doppelganger en este caso, ya que queda solamente uno. Sigue subiendo la necrosis, sí que sigue subiendo, ¿eh? Vale, vamos a hacerla. No tienes el escudo, así que échate aquí para atrás un poquito. Ponte aquí, que es interesante. O sea, lo suyo es que no te mate a ti. Si te ataca Octavio y lo mata, pues bueno, lo mató. Pero tú tienes que volver a darle el turno siguiente con lo mismo. Y tú igual, bueno, no, tú no puedes ahora. Ah, no, no tienes esto ahora, este turno. Pues contigo no sé qué hacer entonces. Tú estás bien aquí, te puedes venir por acá. La torreta ha hecho así, la torreta la ha disparado. Tenemos también el doppelganger. Que este sí tiene... No, ah, tampoco está, no, no está en sigilo, ¿no? En el modo ese. Le queda uno de armadura ya solo, ¿eh? Ah, no, pero no puedes pegar, claro. Bueno, mira, pega, no le vas a hacer nada, pero... Mira, le has quitado los últimos de armadura que le quedaban. Y Gavius... Es que con Gavius casi que prefiero no acercarme demasiado. Mira, si te vienes aquí... Aquí, de hecho, conservas 6 de puntos de acción, que son 3 para el turno siguiente. ¿Cómo que voy a hacer eso? Y a ver si sigue empeñado con Octavio. Bien, 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 bien. Está empeñado con Octavio. Me parece genial. Estamos aprovechando muy bien el tema del escudo. Pues ojo que le vamos a volver a hacer el... La habilidad, ¿eh? Ojito. Bueno, espera, espera, espera. Que si le quitamos suficiente vida lo podemos matar con la habilidad con el 10%. Tú tienes que pegar normal ahora. No te queda otra. Pero bueno, meter un par de lanzazos ahí. Tú también pega. Bueno, tú tírate. Ah, mira, espérate un momento. Que gracias al escudo protector y que tenemos poco cooldown lo estamos haciendo, ¿eh?
Porque te lo tiras de nuevo y sigue pegando a ti, que parece que la IA está intentando matar al que menos vida tiene. Bueno, el Doppelganger lo está ignorando. Pero parece que está intentando matar a él porque tiene poca vida. Nos está viniendo bien con el escudito. Tú. Tírate de en medio. Tírate esto. Creo que lo matamos ya con gallo, ¿eh? Creo que a pesar de la muerte de Plutón lo hemos conseguido. Lo que no sé si habrá... Sí, lo que no sé si habrá algo más después de esto. ¡No! ¡Victoria! Pues esto era todo. Nos han dado dos reliquias. Un arma y una y un anillo. ¡Y un tomo más de puntos de habilidad! Perfecto. Lo que pasa es que no he aprovechado nada. Lo podría haber hecho mejor seguramente y aprovechar lo de la armadura de Octavio, pero... Creo que al final nos ha ido genial con el tema de... Mira, polvo de reliquia también. Con el tema de los escudos con Octavio, que se estén centrando en él. Pues no sé si ha sido buena idea... Ah, bueno, no. Estaba pensando que había activado otra vez el decreto del oro. Y iba a decir, no sé si ha sido buena idea porque no hay nada más aquí. Sí, se acaba aquí la misión. Espera, ¿hay camino aquí? Ah, sí que hay camino. Espérate. Ah, no, no hay camino, no hay camino. Sí, esto es igual que una misión que había, no sé si en el juego base o en el endgame o los dos. Había algo así también. De hecho, creo que es el mismo mapa en realidad. Que había aquí una habitación como grande. Vale, pues nada, Plutonio, has sido sacrificado, pero los demás nos ha ido bastante bien. Podría haber también haber curado a Plutonio, ahora que lo estoy pensando. Lo podría haber curado, pero da igual, si es que lo iban a matar igualmente, no iba a poder evitarlo, ¿no? Vale, pues finalizamos misión. Hércules, completa una misión con al menos... ¿Cómo? ¿Cuál es tu héroe? ¿Cómo? No lo entiendo muy bien. Completa una misión con dos héroes por encima de tus héroes o algo así. No me ha quedado muy claro. A lo mejor es con dos héroes menos o algo así, contando que no tengo ya Albina. No sé, no lo he entendido el logro. No ha sido sencillo, tribuno, la verdad es que no. Pero habéis derrotado al monstruoso gobernante de los Fomorianos. Tal hazaña merece una gran celebración. Pues sí, sobre todo porque nos llevamos además otro puntito de habilidad. Vale, a ver esto. 50% de daño de arma a los efectos de hemorragia. Nah, este no me interesa. Runa de Militari se llama. Y... Anillo de Estriga. Otra habilidad de parpadeo. Es el teleport. ¡Hostias! El héroe sufre 50% de daño destinado a otros aliados hasta una distancia de 3 casillas. Obteniendo DPA reservado, reservar al menos 3 PA. El tirón también puede tomar aliados como objetivo. El tirón... ¡Oh! ¡Claro! Esto es para Gavius. Esto es para Gavius. Para poder teleportarse. ¡Hostias! Pero claro, no sé qué hacer. Es que además Gavius también tiene habilidades de temas de reserva de PA, que no la tengo puesta. Podría especificarlo. Es que más 2 de PA al reservar al menos 3 significa que si reservamos 3 de PA al turno siguiente conseguimos 4. O sea, vamos generando PA en realidad. Porque reservando 3 ya nos dan 2 de base. Más eso. Hostia, pues no sé si me lo voy a pensar, ¿eh? A ver, un momento, voy a ver el cooldown de... espérate. Octavio Remo, ¿qué ha pasado? Oh, no, perdemos con Floriano. Desde que concedisteis a Plutón y Nerva poderes plenos en el asunto de la fe, ha crucificado a todos aquellos que se negaban a renunciar al cristianismo en Nova Roma. Vaya. Menos uno con Floriano. Mira, Plutón y Nerva obtendrá más 2 de PA durante una misión. A ver, no está mal, pero solamente es una misión. No quiero perder... Bueno. No tengo otra opción, así que... Erudito de guerra, Octavio Remo. Tribuno, a pesar de que vuestros esfuerzos seguimos faltos de combatientes y nuestras fuerzas merman en todos los frentes. Para demostrar mi valía como consejero de guerra, solicito vuestro permiso para formar una tropa auxiliar con súbditos no romanos bajo mi mando. Me ofrezco a organizarlo todo, desde el reclutamiento hasta el adiestramiento. Vaya, vaya, un legionero que quiere servir más allá de su deber. Permiso concedido. Aumenta la lealtad, Octavio, y más todavía. Lo prohíbo, estos débiles mortales trobarían más que ayudarían. No quiero reducir la lealtad de... ¡Hostias! Pero aumenta la de Floriano. No, voy a subir la de... Voy a ver cómo se queda la gente ahora. Vale, mantenemos el... Vale, me interesa. Con que mantengamos esto de aquí, supongo que está bien, ¿no? Mientras estemos en el segundo rango del 10%, mientras no bajemos, entiendo que es correcto. Y tú te has quedado... Vale, tú estás aquí bastante alto. O sea, en caso de que bajásemos un poco contigo, no pasa nada. Vale. Supongo que... Bien. Dentro de lo que cabe.
Y lo que estaba diciendo es eso, que esto es para ti, porque el tirón es esto, ¿no? Sí. Ahora el tirón también. Bueno, a ver. Realmente no creo que lo use para tomar aliados, ¿eh? Quiero ver, a ver. El tema aquí. Dos turnos de enfriamiento. Ah, alcance 3. Vale, es un teleport, pero de un alcance muy bajo. El teleport del juego tenía como alcance 8 o algo así. El de Merlín. Bueno, Merlín y otros personajes también que lo tenían, ¿no? Ginebra también lo tenía, creo, y no sé si Solda. Bueno, y el caballero de Hada, claro. Pero claro, un alcance de 3, dos turnos de enfriamiento. El sufrir daño de otros héroes no me interesa. Mira, lo que os digo es que este personaje tiene tema de reserva de PA es estabilidad. El daño concentrado. Y Cerero tiene 5% más daño por cada PA no gastado el turno anterior. Aparte, tienes estas mejoras que son también buenas en realidad. Si especificamos a Gabius, poniéndole todo esto, puede ser interesante. El héroe tiene más 1 de PA por cada 3 de PA que son en el turno anterior. O sea, ya serían. Bueno, esto es por cada 3. Y esto es si reservamos al menos 3. Es decir, si reservamos al menos 3, vamos a ganar 2 de aquí, 2 por reservar 3 y otro de aquí. O sea, reservando 3 ganaremos 5 al turno siguiente, que está muy bien en realidad, si tenemos eso equipado. Aparte tiene también más 3% de daño por cada PA que sume del turno anterior. También gana armadura, que esto también es bastante. Esto me gusta mucho, el tema de ganar armadura. Y también aquí viene lo interesante, que los PA gastados en vigilancia no cuentan para la habilidad. Es decir, no tengo que reservar acción directamente, sino que lo puedo poner en vigilancia y me beneficio de todo esto de aquí. De la armadura, del daño, de los PA adicionales y de los PA adicionales también de esto. Por eso digo que no es malo si le ponemos todo ahí, todas esas mejoras, si se las ponemos a Gabius, puede ser interesante. Pero claro, no vale comprarle solo una, hay que colocárselas todas para sacarle ventaja. Pero merece la pena, es lo que digo, no sé si merece la pena esto. A ver, pierdo. Es que pierdo uno de PA, pierdo destrucción de armadura y pierdo que los doppelganger duren hasta el final del encuentro, cosa que nos está ayudando bastante con el tema también de. Bueno, de un poco de daño y de sobre todo hacer el señuelo. Creo que me sigue gustando más el que tengo, el anillo de Hemónculo, el anillo de Estriga. Si por lo menos. A ver, si el teleport fuera como el teleport de Merlín, que ya digo que era, no sé si eran 6, 8 casillas o algo así, era una burrada, todavía, pero es que alcance 3. Alcance 3 es muy corto. O sea, básicamente es ponerme a la espalda de un enemigo y una casilla más. Es menos alcance que esto, incluso. Esto es alcance 8. O sea, es que el ataque espectral es alcance 8. Bueno, no sé si cuenta este 2. No sé si son 8 o 10. O sea, no sé si ya se aplica este 2 a ese 8 de ahí. Pero no, creo que me voy a quedar con el anillo de Hemónculo, ¿eh? No me ha gustado. A ver, no es malo. Si no tuviera el anillo de Hemónculo, me lo pondría y quizás invertiría los puntos aquí. El problema es que también Gabius tiene muchas cosas interesantes. Y no sé qué le quitaría para ponerle todo esto. Es que eso, aquí son. O sea, hace falta 6 puntos para ponerle todo esto, ¿eh? Y claro, tengo que quitar 6 puntos de otros lados. Es duro también, es duro eso. ¿Y qué más nos han. Ah, nos han dado también una. Ah, el arma lo habíamos visto y no me interesaba. Vale, pues lo dejamos por aquí. Seguimos teniendo. Sí, esto está con la humanidad bien. Perfecto. Pues lo dicho. Lo dejamos por aquí. Hemos derrotado al rey Fomoriano. Bueno, un segundo. Ahí, sí, hay nuevas misiones secundarias. Vale, es lo que quería ver, digo, no voy a ser que se haya acabado. El poder de la luna, nivel 18. Ah, vale, pues es nivel más bajo, la que hemos hecho ahora. Nivel 19. Contra pictos. Derrota a las mujeres lunares de la tribu, vale. Esos son hechiceras de los pictos. Y esto, el azote contra Silis, al origen de la destrucción, vale. O sea, que hay más misiones. Como suponía, no había acabado. Supongo que acabaremos con Mordred. O eso nos dijeron. Así que vale, todavía no ha terminado el juego. Así que sí, tenemos todavía. No sé cuánto, pero mínimo 2 misiones. Y supongo que una tercera al menos para Mordred debe haber. O sea, no sé. Todavía tenemos alguna más por delante. Cosa que está bien. Plutón el pobre ha caído. Pero bueno, está contento, supongo. Tiene bastante lealtad. Por haber conseguido derrotar también al rey Fomoriano. En realidad también le ha hecho bastante daño. Incluso muerto con el tema de la necrosis, ¿eh? Por lo dicho, gente, dejamos el vídeo por aquí. Entonces, este ha sido un poquito más corto, pero llevamos ya 40 minutos y no voy a empezar otro vídeo. Hay veces que se van casi las 2 horas y otras, pues bueno, se queda un poco más corto dependiendo de las misiones, ¿no? En este caso era un único combate, bastante duro, pero un único combate y ha salido así. Pues nada, dejamos el vídeo por aquí. Como estaba diciendo, muchísimas gracias. Estoy pensando una cosa. En esa misión podría haber venido bien el LAR. Bueno, el de quemadura también, pero estaba pensando en el. Este. En el LAR de pena. Claro, cuando solamente quedaba el rey. Esto. Bueno, no lo he probado nunca, pero entiendo que a lo mejor esto habría venido bien, ¿no?
Porque podríamos haber estado pegando con la gente y haber incrementado el daño del resto también. Aunque claro, después los ataques nos cuestan más. Pero sí, a lo mejor contra un solo objetivo, o sea, contra un objetivo grande quizás, contra un boss como este, lo suyo es equiparse más el Lar de Pena, que, o por lo menos probarlo, que el Lar de Lemur, porque aquí tampoco ha hecho demasiado. Bueno, nos hemos curado un poco, pero al fin y al cabo tampoco demasiado. Bueno, que me estoy enrollando, gente, que me estaba despidiendo ya. Que muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, que espero que haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de la serie. ¡Hasta luego, gente!